Hola, mi nombre es Catalina Blay. Yo soy dermatóloga jefa de dermatología de Hospital Puerto Montt y además trabajo como dermatóloga en Clínica Puerto Varas. Hoy les voy a presentar reacciones adversas a medicamentos, más enfocado en el manejo de y el diagnóstico de lo que se puede hacer en APS. Luego voy a presentar un poco de las reacciones adversas a medicamentos graves para tener una noción general, pero eso principalmente se ve en pacientes hospitalizados. Bueno, los temas a tratar, como una pequeña introducción, los mecanismos, las principales ramas mucocutáneas y finalmente las ramas severas. Las reacciones adversas a medicamentos son el efecto nocivo y no intencionado que implica dosis normalmente usadas en el hombre para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad. No se trata de reacciones adversas por sobredosis de medicamentos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Antecedentes personales de reacciones adversas a medicamentos es más frecuente en mujeres, a mayor edad, en pacientes con polifarmacia, a mayor dosis y mayor duración de la exposición, también pacientes con antecedentes familiares de reacciones adversas a medicamentos, algunas comorbilidades que hacen que aumente la concentración plasmática de los medicamentos y la inmunodepresión. La mayoría son dependientes de la acción del fármaco. Y hay un 20% que son idiosincráticos, la mayoría atribuibles a mecanismos de hipersensibilidad, y estos son los principales que vamos a presentar ahora. Los mecanismos de hipersensibilidad, ustedes ya lo conocen, pero se puede relacionar con la presentación clínica de las lesiones, con la reacción de hipersensibilidad tipo 1, que son IgE o inmediatos, se presenta como una urticaria o un angioedema. Las de hipersensibilidad tipo 2 en general no se manifiestan con reacciones en piel, sino que más bien con citopenias. Las por hipersensibilidad tipo 3, por depósito de complejo antígeno-anticuerpo, son las que se presentan clínicamente como vasculitis. Y un gran grupo son las de hipersensibilidad celular retardada, y aquí están los exantemas maculopapulares y las principales reacciones adversas severas. En relación a urticaria y angioedema, es, como ya les decía, una reacción tipo 1 mediada por inmunoglobulina E, requiere una sensibilización previa y luego de ya estar sensibilizado aparece rápidamente con nuevas exposiciones. Se presenta como abones, pápulas, placas eritematosas que blanquean con la presión, no dejan marca, son bien delimitadas y tienen este tamaño y forma variable que va migrando. Muy pruriginosas. Se produce un edema de la piel, puede comprometer cualquier zona del cuerpo y en general duran menos de 24 horas. Se pueden asociar a angioedema. Estas lesiones que se ven así de aspecto geográfico, que van migrando y van uniendo, haciendo como estas formas tipo mapa. El tratamiento es la correcta identificación y eliminación del agente causal, que puede ser un fármaco, pero también hay que pensar en otras causas como virus, algunas otras enfermedades sistémicas como sífilis, algunos alimentos, etc. El manejo, como es una reacción mediada por IgE, es principalmente con antihistamínicos y tiene que ser antihistamínicos a full dosis por un mínimo de 7 días. Se puede asociar a corticoides también en casos más extensos de mayor compromiso. Y además hay que asociar algunas medidas no farmacológicas, evitar el consumo de alimentos histaminoliberadores, evitar ejercicios intensos, ambientes calurosos que producen más degranulación del mastocito, evitar ropa muy ajustada, evitar todos los AINEs en general y lubricación de la piel. Pasando ahora a las vasculitis que se presentan como un púrpura palpable, principalmente afecta a extremidades inferiores y zonas de decúbito, pero se puede ir extendiendo al resto del cuerpo. Esto es medido por hipersensibilidad tipo 3 y se puede asociar también a fiebre, artralgias, mialgias, dolor abdominal y se puede ver un aumento de la VHS del complemento, como también se puede ver compromiso de otros órganos blancos. Entonces hay que evaluar función renal, sedimento de orina, fondo de ojo en casos más extensos. Siempre hay que descartar otras etiologías como enfermedades autoinmunes. Y el manejo, siempre en todas las reacciones adversas a medicamento, lo principal es suspender el fármaco. Y en este caso, como es una reacción mucho más profunda, el manejo es con corticoides. Se puede asociar también a antihistamínicos para disminuir el prurito. Y los corticoides van de 0,5 a 1 miligramo kilo día por 7 a 14 días según la evolución.
El exantema maculopapular es mediado por linfocitos, es una reacción tipo 4 retardada celular y es una de las presentaciones clínicas más frecuentes de las reacciones adversas a medicamentos. En la clínica están estas maculopápulas eritematosas que van aumentando, van confluyendo, formando grandes placas que no desaparecen completamente con la presión. Sí blanquean un poco, pero no desaparecen completamente y tienden a aparecer más en la zona central y se van extendiendo hacia la periferia. Van evolucionando un tono violáceo, luego con descamación y pueden acompañarse de fiebre y prurito. Como siempre, el manejo es descontinuar la droga. Solamente con esto podría resolver el cuadro. Hay que siempre evaluar la función respiratoria, cardiovascular, renal, hepática, porque alguna de estas afectaciones puede hacer pensar que estamos frente a una reacción adversa a medicamento más grave, como un síndrome de Dress. Para disminuir los síntomas, se pueden indicar antihistamínicos, corticoides, siempre lubricación de la piel porque se van a descamar mucho, y evitar otros medicamentos que ayudan a la desgranulación de mastocitos, como los AINEs, opiáceos, omeprazol, anticonvulsivantes, etc. Hay drogas que pueden mantenerse a pesar de presentar una reacción maculopapular, como por ejemplo el cotrimoxazol en los pacientes de VIH, o algunos antibióticos en pacientes que están con infecciones graves, siempre y cuando el exantema maculopapular sea leve y no se asocie a otros signos de gravedad, como vamos a ver más adelante. Las erupciones medicamentosas fijas son reacciones que son exclusivamente mediadas por fármacos. Se pueden presentar minutos o semanas por exposición al fármaco, pueden ser únicas o múltiples, y lo característico es que tienden a recidivar en el mismo lugar, por eso se llaman fijas. Por ejemplo, el paciente cada vez que se expone al tomar diclofenaco, por ejemplo, le aparece de nuevo la misma lesión en la misma zona. Y se presenta como una placa eritematosa que tiene el centro un poco grisáceo, violáceo, bien delimitadas y se asocian a síntomas como de quemadura. Ya pueden tener incluso vesículas o ampollas en su superficie. Pueden ser también diseminadas, presentarse con varias lesiones cada vez y característicamente aparecen en genitales, manos y zona pies, zona perianal. Esas son las zonas más frecuentes. Se presentan como estas placas bien delimitadas que, como les decía, pueden ser únicas o múltiples en algunos casos. Y hay algunas reacciones adversas a medicamentos que son fotoinducidas. ¿A qué se refiere esto? Que pacientes al exponerse al sol presentan una reacción que es mucho mayor que una quemadura solar habitual por estar consumiendo un fármaco. Entonces, por ejemplo, aquí se ve, esta paciente se expuso con traje de baño y solo en la zona donde le llegó el sol presenta estas lesiones maculopapulares o que incluso podrían aparecer como abones. Y en este caso también pacientes que se expusieron al sol y presentan eritema y un cierto edema más allá de solo la zona expuesta al sol. Entonces hay algunos medicamentos que son fotosensibilizantes y que producen una reacción tipo quemadura solar con dosis muy bajitas de exposición solar. Y hay otras que son fotoalérgicas, que son cuando los pacientes se exponen al sol, presentan una reacción adversa a medicamento que puede ser como tipo urticariforme o maculopapular, pero solamente en la zona de exposición solar. Ahora voy a hablar un poco de las RAMs severas, y hay algunos signos que nos ayudan a pensar cuando estamos frente a un paciente con una reacción adversa a medicamentos severas. Lo bueno es que estas reacciones son poco frecuentes, pero sí hay un grupo que tiene un riesgo vital importante, con una mortalidad incluso hasta un 34% en el grupo de síndrome Stevens-Johnson-Ness. Todas estas son por hipersensibilidad retardada, y lo importante es que ahora se sabe que la sensibilización no es necesaria. Entonces pueden producirse con la primera exposición al fármaco. Cuando un paciente tiene una reacción adversa a medicamentos, y nos refiere que tiene dolor cutáneo, que el dolor va más allá del compromiso que uno puede ver clínicamente, el compromiso de mucosas
ya sea mucosa oral, mucosa genital, y siempre estar atento a los ojos, en la aparición de zonas violáceas en relación a los exantemas, el edema cutáneo cuando ya empiezan a aparecer ampollas, la asociación a síntomas sistémicos como dificultad respiratoria, fiebre importante, alteración de las pruebas hepáticas, alteración de la función renal. También hay que evaluar la función tiroidea porque también se puede afectar, alteraciones en el hemograma y cuando estamos con medicamentos de riesgo asociados, que ahora vamos a ver cuáles son los más frecuentes. Todos los fármacos deben ser considerados, pero principalmente los anticonvulsivantes aromáticos y especialmente carbamazepina es una de las causas más frecuentes del síndrome de Dress y una de las más frecuentes del síndrome Stevens-Johnson-Ned. También el fenobarbital y la fenitoína son bastante frecuentes de producir reacciones adversas a medicamentos. También hay que pensar cuando los pacientes están con alopurinol, múltiples antibióticos o múltiples otros fármacos y AINES. También hay algunos antidepresivos como la motrigina que están asociados a síndrome Stevens-Johnson-Ned. Hay otros factores de riesgo como predisposiciones genéticas, incluso se pueden hacer algunos estudios para evaluar la predisposición genética a estas reacciones adversas. Pacientes con neoplasias, con lupus, con algunas otras infecciones y con insuficiencia renal o hepática, como ya les decía, que pueden aumentar la concentración de los medicamentos plasmáticos. La primera que les voy a presentar es la pustulosis exantemática aguda generalizada, o AGEP o PAGE. Esta es la menos grave, no deja secuelas y la mortalidad estimada es menor al 4%. Lo importante es que aparece muy rápido luego de iniciado el medicamento y resuelve también muy rápido después de la suspensión de la droga. Entonces hay que sospecharlo en relación al inicio precoz de algún medicamento, principalmente antibióticos y alopurinol y algunos AINE. Y es mediada por CD4 que al reaccionar con la droga secretan interleuquinas que atraen neutrófilos. Son pústulas estériles no foliculares en tronco, cara y extremidades, en general respeta la zona palmoplantar. Se ven como muchas, muchas pústulas muy pequeñitas, se dice como menor de un milímetro, que pueden confluir y formar pústulas un poco más grandes con esta base eritematosa. Luego todo esto se descama. Y el manejo es suspender los medicamentos, todos los medicamentos sospechosos, medidas generales de manejo de la piel, corticoides tópicos en casos muy extensos y corticoides sistémicos en casos muy, muy extensos, pacientes con fiebre, humectación de la piel porque se va a producir una gran descamación luego de que desaparezcan todas las pústulas y antihistamínicos para manejo del prurito. Ahora les voy a hablar de la reacción adversa a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos o síndrome de Dress. Es una reacción retardada que se produce 2 a 8 semanas post inicio del medicamento. Incluso hay algunas latencias mayores a 3 meses. Y tiende a tener un curso prolongado con reactivaciones porque la mayoría de las veces son por medicamentos que no se limpian tan rápido del plasma. Entonces siguen teniendo esta reacción por un tiempo después de suspendido el fármaco. Se ha asociado con reactivación de algunos virus herpes y tiene una mortalidad de hasta un 10%, principalmente por falla hepática, infecciones y daño de órgano blanco. Como les decía antes, los anticonvulsivantes, principalmente carbamazepinas, es el más frecuente, y alopurinol, lo importante es que es el que reporta más casos mortales, y se presenta como un rash maculopapular muy eritematoso, y que la característica para sospecharlo en casos como de paciente que tiene un exantema maculopapular es que es muy extenso y se asocia a edema facial, el paciente se ve bien comprometido y además tiene fiebre, hasta en un 65% de los casos. Entonces siempre un paciente con un exantema maculopapular extenso, hay que ir a buscar si el paciente tiene eosinofilia o si tiene daño hepático, renal, pulmonar y, como les decía, también tiroides. Entonces se ven estos cuadros extensos, súper eritematosos, y se describe con un poco de edema de piel y edema facial importante
Y el manejo, como siempre, es suspender todos los fármacos sospechosos. Cuando más comprometido se ve el paciente, hay que ser como más riguroso en la suspensión de todos los medicamentos. En los cuadros leves se puede manejar solamente con corticoides tópicos, lubricación, antihistamínicos, pero en general se tratan con corticoides sistémicos que ayudan un poco a disminuir la duración del cuadro, pero tienen poca evidencia. ¿Ya? En general se recomienda cuando se inician los corticoides sistémicos suspenderlos después lentamente por esta tendencia a tener reactivaciones de la reacción. No se recomienda el uso de inmunoglobulina endovenosa ni antivirales a pesar de estas reactivaciones de virus herpes asociados. Y el síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica, o NET, antes se separaba como en dos tipos de reacción adversa al medicamento, pero ahora se sabe que es un continuo de la misma enfermedad, que van desde un compromiso menor al 10% de ampollas cutáneas, se habla de síndrome de Stevens-Johnson, luego hay como un síndrome de interposición entre síndrome de Stevens-Johnson y NET, que es como el intermedio entre 10 y 30%, y luego cuando hay más del 30%, ya se llama necrosis epidérmica tóxica. La incidencia es muy variable, es poco reportada en general y por eso no hay estadísticas muy buenas en relación a casi todas las reacciones adversas a medicamentos, pero afortunadamente no es muy frecuente. Esta en general se presenta con un promedio de 4 semanas luego de iniciado el fármaco. Y el mayor riesgo son las primeras 8 semanas. Entonces, cuando uno está iniciando un medicamento que tiene riesgo, que son de los medicamentos que más frecuentemente producen reacciones tipo Stevens-Johnson y NET, cuando ya pasaron las primeras 8 semanas y el paciente no tuvo reacción, se habla como de que el paciente ya, su riesgo de tener alguna de estas reacciones adversas a estos medicamentos es muy baja. ¿Ya? Hay reportes de latencia mayores, pero son más raros. Los fármacos más frecuentes son las sulfonamidas antibióticas, como el cotrimoxazol, los anticonvulsivantes aromáticos nuevamente, los antiinflamatorios no esteroidales de la familia de los oxycans, el allopurinol de nuevo, la lamotrigina, nevirapina y sertralina también como algunos antidepresivos. ¿Ya? Entonces, siempre señalarle al paciente cuando uno inicia alguno de estos medicamentos que los 2 primeros meses, en relación a cualquier signo de inicio de reacción adversa al medicamento, debe suspender el fármaco. Se ha visto que hay una activación directa de linfocitos T citotóxicos que viven en la piel por las drogas responsables. ¿Ya? Hay diferentes teorías de activación. Pero se ha visto que es una activación directa de los linfocitos que están en la piel. Y ahí se produce una respuesta citotóxica súper importante y de natural killer, que lleva a una gran concentración de citotóxicos y esto lleva a necrosis epidérmica y por eso se producen ampollas. Ya se separa la epidermis de la dermis y todo eso se muere y después se descama. Ya entonces este paciente parte con ampollas en diferentes partes, que pueden ser lesiones como un poco target o en diana, y eso es característico para sospechar que es una reacción adversa a medicamentos graves, y luego se va extendiendo y luego parece como un gran quemado. Como les decía, la mortalidad aumenta evidentemente con el mayor compromiso cutáneo, partiendo de una mortalidad del 10% en síndrome de Stevens-Johnson, hasta un 40% en los pacientes con NET. Pero lo que es importante es que siempre hay secuelas, como cicatrices cutáneas, cicatrices corneales también. Muchos de estos pacientes van a tener que ir a trasplante de córnea. Pacientes quedan con xeroftalmia, alteraciones de genitales externos, estenosis uretral, alteraciones dentales y de mucosa oral. Entonces, la clínica, como les decía, parte como un exantema maculopapular que luego se torna violáceo, con bastante edema y empiezan a aparecer vesículas y tienen esta. Signos como en target o en diana, que se ve como el centro más rojo, luego más claro, luego el centro más violáceo y empieza a aparecer una ampolla, ¿ya? Y característicamente tiene compromiso de mucosa bastante precoz
Y con las mucosas, no solamente pensar en boca, sino que examinar siempre genitales, consultar por dificultad o molestias al orinar, sangrado con las deposiciones, evaluar los ojos, la sensación de ojos secos. Y en la histología se ve esta extensa necrosis epidérmica que les comentaba. Entonces aquí se ve que parte como las ampollas y el compromiso de mucosa en el síndrome de Steven Johnson y puede llegar a este compromiso súper, súper extenso como un gran quemado. Luego, en esto siempre descontinuar todos los fármacos y hay que hacer un manejo conservador de las heridas cutáneas, ¿ya? Derivar a unidad de cuidado de quemados, aseo suave, puncionar las ampollas sin destechar, sin hacer grandes aseos quirúrgicos, a menos que el paciente tenga una infección extensa, pero no es lo de primera línea. Siempre cubrir con apósitos antiadherentes, pueden ser o no con plata. Uso de coberturas cutáneas biológicas también se está usando hace unos años con muy buenos resultados. Y se ha evidenciado que el inicio de corticoides sistémicos precoz en dosis altas en pacientes en que se sospecha que tenga una reacción adversa grave puede frenar la evolución y siempre que se sospecha de forma precoz y se inicia este manejo de suspensión del fármaco y con corticoides precoz, podemos frenar un poco la evolución de la enfermedad. Antes la gamma globulina endovenosa era de regla, ahora es controversial y tiene más evidencia con mejores resultados el manejo con ciclosporina. Y también el manejo con anti-TNF, pero que en nuestro medio es mucho menos asequible. Esto, en general, lo importante es que tengan claro que las reacciones adversas a medicamentos son muy frecuentes, tienen estas diversas formas clínicas y las manifestaciones hay que señalárselas al paciente, que siempre que presente alguna síntoma o alguna reacción cutánea tomando algún medicamento, debe suspenderlo en forma precoz y consultar y según las características clínicas y la evolución desde que comenzó el medicamento hasta que aparecieron los síntomas, nos puede orientar a qué tipo de reacción de hipersensibilidad es y qué tipo de medicamento más probable lo está provocando. Y esto nos va también a orientar al manejo farmacológico y no farmacológico que hay que hacer con este paciente. Espero que les haya servido y eso es toda la presentación. Muchas gracias.